Una historia escrita por Sandy Sánchez. El amigo incómodo. Candy descubrió en los amplios patios del colegio una colina similar a la colina de Pony, por lo tanto en ese lugar se sentía conectada con América. Era un sitio apartado del colegio, aunque era muy tranquilo y ofrecía una hermosa vista de la ciudad. Casi nadie pasaba tiempo ahí. Mejor que nadie venga, pensó Candy. Así podré imaginar que estoy en casa. Hábilmente se trepó en uno de los árboles, se quedó en silencio observando el paisaje y pensando en todo lo que había ocurrido con Anthony en los últimos días. Anthony, si fuéramos... mayores. Con que Anthony, ¿eh? Así se llama el chico aquel que trataba de devorarte de solo un bocado, pecosa. Intervino de nuevo aquel joven del barco que lo llevaba a Londres. Ah, otra vez tú, entrometido. Ese no es asunto tuyo, contestó Candy indignada. Pues deberías entonces callarte la boca y no soltar tus secretos al viento. Pero qué tipo más grosero, alegó Candy. Ni siquiera te conozco y te atreves a opinar sobre todo lo que ves y escuchas. Eso no es de caballeros, como dijiste aquella vez en el barco. Vaya, vaya, así que me recuerdas bien, pecosa. Y en cuanto a conocerme, es fácil. Mi nombre es Terrence Grandchester. Tienes razón. Debería opinar lo que hagan tú y Anthony. Es cosa tuya. Qué bien que lo entiendes, por cierto. Mi nombre no es Pecosa, es Candice White Andry. Pues para mí serás Tarzan Pecosa. Ya te he visto trepar árboles con mayor agilidad que el mismo Tarzán. De pronto se escucharon las campanas que marcaban el final del descanso. Candy en un brinco llegó al piso y emprendió la carrera hacia el edificio. Hasta luego, Pecosa, gritó Terry y pensó. Lo dicho, eres más hábil que el mismo Tarzán. Me pregunto, ¿desde cuándo serás novia del tal Anthony? Pasaban los días y Candy y Anthony se alejaban un poco. En esa ocasión estuvieron a punto de ser descubiertos por los rondines de las monjas mientras ayudaban a Candy a subir al balcón de los muchachos. Por esa razón las visitas se volvieron más esporádicas. Por el contrario, Candy asistía con más frecuencia a la segunda colina de Pony. Ahí aclaraba sus pensamientos, claro, siempre y cuando no llegara Terry a molestar con sus comentarios. Esta vez no fue la excepción. Buen día, Tarzán Pecosa. ¿Otra vez tú?, contestó Candy. Veo que alguien está de mal humor. No lo estaba hace un momento, pero solo hablas para molestar. Discúlpame, Candice. No es mi intención enfadarte todo el tiempo. Y se quedó muy callado mientras se sentaba en el césped. Es bueno saberlo, Terrence, respondió Candy al ver la actitud del joven más serena. Me pregunto si podremos ser amigos. Veo eso bastante difícil, Candice. Solo hace falta que Anthony se entere para que te prohíba acercarte a mí. Anthony nunca me prohíbe nada, él no es así. Yo no opino lo mismo, no lo conozco, pero no creo que le agrade enterarse que su novia es amiga de alguien como yo. ¿Tan malo te consideras? No, pero tuvimos un mal comienzo esa noche, en el barco. No es tu culpa por haberte entrometido. No iba a dejar que te devorara. ¿Terrence? Llámame Terry y Candice. Sé que no es de mi incumbencia, pero dudo en decirlo. Eres demasiado linda para él. Y no por eso pienses que me gustas. La verdad no me gustan las pecosas, y menos las que trepan los árboles como monos. No, Terry, yo no pensaba eso. ¿Qué es lo que no pensabas, Candy?, interrumpió Anthony, que había visto su cabello desde lo lejos. Esta vez decidió ir a platicar con ella aunque lo vieran. La extrañaba mucho, no le importaría el castigo. Anthony, ¿qué haces aquí? Nos retarán. ¡Ja! Veo que tienes compañía. Y entonces dime, Candy, ¿qué haces aquí con él? ¿O acaso si los encuentran a ustedes no pasará nada? No te entiendo, Candy. Aunque ahora comprendo por qué ya no te encuentro por ningún lado. Anthony, mejor me retiro. No, no te vayas, espérame. Y lo siguió mientras él bajaba enfurecido la colina. Está muy claro, Candy. Estás poniendo más de tu tiempo y tu atención en ese engreído en que en nosotros. No es así. Cuando yo llegué, él ya estaba aquí. Y te quedaste tranquilamente con él. Justo cuando llegué estaban conversando. Piénsalo, Candy. Yo no soy dispuesto a dejarlo todo y llevarte conmigo. Enfrentarte a la tía abuela y al abuelo si es necesario, pero tú, no sé qué tan dispuesta estás a seguirme. Ni siquiera estoy seguro si aún me amas o prefieres la compañía de ese patán. Te veo después. Anthony se marchó. Candy solo lo veía alejarse y sentía que estaba cometiendo un error al ser amiga de Terry. Pondría distancia entre ellos, no quería afectar su relación con Anthony. Te lo dije, Pecas. Ya te hizo un drama. No digas eso, tienes razón. Me siento como una tonta por quedarme aquí contigo, cuando es con él, con quien debería estar. Yo no te detengo, Pecosa, con permiso. Y Terry se fue de ahí, dejándola sola. Anne había vencido sus miedos a acercarse más a Archie. Cada día eran más sonidos. Candy evitó por algún tiempo visitar la segunda colina de Pony, pues seguro Terry estaría allí. En los descansos preferiría quedarse en el salón, y justo ahí empezó a entablar amistad con Patty O'Brien, una chica seria, amable y bella, que gustaba mucho de leer y de la ciencia. Candy la encontraba mucho en común con Stear y se dijo a sí misma que en la primera oportunidad los presentaría. Mientras tanto, Elisa aprovechaba la distracción de Candy con su nueva amiga para acercarse a Anthony. Aunque estaba prohibido hablar con los chicos, ella no perdería la oportunidad de guiñarle el ojo, o pasar cerca de él y sostener la mirada para que él la notara. Elisa no era fea. Y la actriz. La cicatriz de su rostro era disimulada con polvo de maquillaje y unos rizos de su cabello. Aún así, Anthony la evadía, pues ya no conocía su manera de ser, y por muy bella que fuera Elisa, ese aire de falsedad siempre la acompañaba en su rostro, en sus modales, en su andar, en su hablar y en toda ella. Candy trataba de pensar en la escuela, para no dejarse llevar por los pensamientos sobre Anthony. Últimamente había descubierto que le gustaba ayudar a los demás, sanar su dolor, así que decidió que estudiaría enfermería o medicina. Estaba segura de eso. Ya hacía bastante tiempo de no ver a Terry, y en ocasiones se preguntaba dónde estaría y qué haría. Precisamente esa tarde había pensado en él y le costaba conciliar el sueño. Candy, tonta, deja de pensar en él. ¿Por qué será que se atraviesa en mi mente, Terry? Eres entrometido hasta en los pensamientos ajenos, pero no sé qué es lo que me pasa. ¿Será que tus intromisiones de repente no me molestan tanto? ¿Será que hasta me gusta tu forma de molestarme? ¿Será que la distancia con Anthony está haciendo que piense todas estas cosas? No, no puedo permitírmelo. Yo amo a Anthony y él a mí. No puede llegar alguien y solo borrar lo que tenemos. Escuchó la perilla de su puerta girar. No tenía permitido poner seguro debido a las inspecciones nocturnas. Ella imaginó que se trataba de una inspección rutina, y rogó porque no la hubieran escuchado decir lo último. Después de un momento de percatarse de que no eran las monjas, Candy se levantó y prendió una lámpara. Para su sorpresa era Terry. Terry, ¿qué haces aquí? Perdona, Pecas, es obvio que me equivoqué, contestó Terry aturdido y cayendo al suelo. Candy de inmediato se levantó de su cama y trató de ayudar a incorporarse a Terry. Cuidado, Pecosa. No soy de fiar. Soy un caballero, pero he bebido mucho y hueles delicioso. Terry, basta. Mejor ayúdame a levantarme. Candy, si no lo digo ahora, no lo diré nunca. Me gustas mucho. Y habiendo dicho eso, se quedó dormido, sentado en el piso. Cuando reaccionó, vio aquella figura varonil de tez pálida y observó las múltiples contusiones y heridas que llevaba. Tez pálida. Lo vio tan vulnerable, tan frágil, que un sentimiento nuevo despertó desde esa vez en ella hacia él. Aún más después de haber escuchado lo que Terry dijo antes de quedarse dormido. Al otro lado de los dormitorios, Anthony estaba despierto. Eran las 2 de la mañana y la luz en el cuarto de Candy le llamó la atención de inmediato. Pensó que algo podría estarle pasando y, si se sentía mal, no habría otra razón para que encendiera la luz. A escondidas salió por su balcón y bajó por la cuerda que ya tenía para Candy. Atravesó los jardines poblados de árboles y llegó hasta el balcón de ella. Subió como pudo por un árbol y se preparaba para saltar al balcón de su amada cuando vio 2 siluetas. Candy hincada en el piso y alguien más, pero ¿quién podría ser? Candy parecía acariciar el rostro de ese alguien. Anthony saltó al balcón y no le importó crear un estruendo que hizo brincar a Candy del susto. Tocó al ventanal y Candy abrió. ¿Qué estás haciendo hasta ahora, Candy?, preguntó irritado Anthony. Candy lo jaló al interior de su cuarto y le hizo una señal de guardar silencio. Algo que enfadó más a Anthony observando al intruso. Su sangre hervía de celos e ira por atreverse a entrar al cuarto de su amada, siendo que él no tenía permiso ni siquiera de hablarle durante el día y mucho menos pensar en estar en su habitación. ¿Me quieres explicar qué sucede aquí, Candy?, exigió molesto Anthony. Ni yo lo sé, contestó ella. Llegó hace varios minutos y entró en mi cuarto. Imagino que se equivocó. Es el entrometido de Grandchester. No me parece casualidad que haya venido a parar aquí. ¿Qué rayos quieres? Anthony le dio una patada a Terry en el muslo. Anthony, cállate. Si haces un escándalo nos echarán del colegio a los 3. Además no voy a permitir que golpees o le hagas daño. Está muy herido. ¿Que no te das cuenta?, reclamó Candy. La que al parecer no se da cuenta de cómo están las cosas eres tú, Candy. Entonces, ¿pretendes que haga como si no pasara nada? Deberá ignorar si prendes tu luz de madrugada. Deberá ignorar si entra un tipejo a tu dormitorio, con sabrá Dios qué intención. Ignorar si tú y yo no podemos hablar, ni mirarnos, mucho menos tocarnos. Y tengo que soportar verte acariciar la cara de entrometido en tu cuarto. Perdóname, Candy, pero no puedo. Es más, por mí, que en este momento entre la hermana Grey y nos descubra a los 3 infringiendo las reglas de todo tipo y nos expulse. Para mí sería lo mejor, Candy, irme contigo y de una vez hacer nuestra vida juntos sin dar explicaciones a nadie. Anthony. Bla, 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 bla. Anthony. Debo admitir que tus diálogos son dignos de la mejor puesta en escena que pudiera realizarse. ¡Qué romántico!, exclamó Terry. Basta, Terrence. Por favor, no hagan escándalo y tú, Terry, quédate donde estás. No te muevas, estoy tratando de contener el sangrado. Anthony, es mejor que regreses a tu habitación, mañana hablaremos sobre esto. No lo puedo llevar a la enfermería porque su aliento es alcohólico. Anthony, confía en mí, suplicó Candy. Ya no hablaremos de nada mañana, Candy. Esto se acaba en este momento, contestó Anthony. Candy bajó su mirada y trató de atender las heridas de Terry. Él ya había quedado dormido por la pérdida de sangre y el alcohol en sus venas. Anthony atravesaba el jardín, arbolado en la penumbra, sintiendo la misma penumbra empañando su amor por Candy.